Today, guys, we are going to implement and we are going to be using the prepositions of location. The prepositions of location that we are going to be looking at, guys, it is across the street, que es cruzando la calle. Down the street es bajando la calle. Around the corner, que es girando, girando en la esquina. Ok, pero recuerden, chicos, que dijimos que podemos combinar lo que es el 3 and 4 o 3 and 5, dependiendo si vas a girar a la izquierda o vas a girar a la derecha. Ok, so around the corner, on the left, si va a ser hacia la izquierda, around the corner, on the right, si va a ser a la derecha, ¿correcto? Next to the bank es al lado de, ¿no? Al lado de un lugar en particular. En este caso, it is next to the bank. Y la última, chicos, que vamos a utilizar, it is el between. El between lo utilizamos para en medio de. Quiere decir que damos dos puntos de partida. Between the bookstore and the bank. Yes. Now, we are going to be using, chicos, estas preposiciones para preguntar where is the place. Okay. For example, where's the bank? Yes. Where's the school? Where's the restaurant? Oh. Okay. Depending on the place, chicos, depending on the place, vamos a agregar lo que es la pregunta. Where's the bank? Where's the school? Where's the restaurant? Okay. Y vamos a contestar con el it is, si es singular, si estamos hablando de un solo lugar, o they are, si estamos hablando de más de un lugar, ¿correcto? So, esto es lo que vamos a implementar, chicos, en la actividad de hoy. ¿Bien? Bien.